Mira, nosotros pertenecemos al grupo de nativas, nos dedicamos a sembrar, recolectar, sembrar y producir plantas nativas. Y bueno, después los otros grupos hacen diversas especies, helechos, bulbosas, salvia, aromáticas, cactus, medicinales, pero nosotros nos dedicamos a nativas. Y bueno, esa es la propuesta que a través del PEAM, vegetales, la unidad de gestión, lo hacemos. ¿Y cuáles son algunas de esas plantas nativas que hoy vamos a poder ver acá? Van a poder ver pezuña de vaca, sen del campo, hay palo borracho, ombúes, guaranes, espinillos, timbó, tipas. Tenemos varias especies. ¿Y cómo empezó su participación en el PEAM? ¿Por qué le gustó esto de las plantas nativas? Bueno, cuando yo empecé en el PEAM, en el taller de vegetales, después de los dos primeros niveles, que viene unidad de gestión, nos propusieron los docentes que tenían ganas, no había nadie que hiciera nativas. Y bueno, entre un grupo de varias chicas, no, varias chicas, ponele, entre comillas, decidimos dedicarnos a la producción de nativas. Y bueno, salimos a recolectar semillas en los parques, en las veredas, que ahora se está usando mucho como ornamentales, en las plantas más chicas. Y donde vemos una planta nativa haciendo en las sierras, en lugares que no se pueda, que sí se pueda traer una semillita, porque en los parques nacionales o en las reservas más vale que no podés levantar. Recogemos las semillas, las guardamos, que lleva un proceso se separan las semillas, se guardan en la heladera, se recogen generalmente en otoño, se siembran en primavera y algunas llevan un proceso de preparación para sembrarlas. Y en primavera es el trabajo fuerte nuestro porque ahí viene la época de siembra. Bueno, Elba, ¿cómo empezaron a trabajar esto de las plantas nativas en el PEAM? ¿Cómo fue su acercamiento? Bueno, a mí me gusta mucho la naturaleza, así que empezamos buscando semillitas, las ponemos a germinar, algunas son muy duras, las tenemos que lijar y darle todo un proceso. Y bueno, nos da gusto, placer de ver cómo van creciendo, es como nuestros hijitos. Así que la pasamos muy lindo. Hasta que crecen y las vamos cambiando de maceta para ir, porque larga mucha raíz, entonces no, para que no sufra la planta, hasta que llega este momento que podemos intercambiar o vender. ¿Y hace mucho que usted está participando de este taller? 4 años, muy lindo. ¿Y cómo es el intercambio con las otras compañeras, con los otros grupos que producen otro tipo de plantas? También, a veces nos gusta alguna planta y bueno, le compramos o nos compran, a veces nos guardan semillas, hay muy, muy lindo el grupo, es muy unido. ¿Y la participación en este tipo de ferias? También. Vamos a comprar en la parte donde ellos venden, ellos vienen a nosotros. Después también hacemos reuniones, festejamos los cumpleaños. Así que la pasamos muy linda.